la ex de Freddie Mercury, millonaria con la taquilla de Bohemian Rhapsody. La película sobre la vida del cantante fallecido en 1991 arrasó en los cines de todo el mundo y una de las personas beneficiadas será su expareja y mejor amiga Mary Austin. Entérate más, en la nota. El film Bohemian Rhapsody, que cuenta la vida y obra de Freddie Mercury, arrasó en los cines de todo el mundo desde que se estrenó y es una de las candidatas a los premios Oscar. Debido al éxito y a la millonaria recaudación de la película, la expareja del músico, Mary Austin, quien cedió los derechos para que se lleve a cabo, recibirá 51 millones de dólares, según informó el Daily Mail. A principio de la década del 70, Freddie y Mary fueron pareja. Ella fue su primer amor y la persona a la que le dedicó la canción Love of My Life, Amor de mi vida. Sin embargo, años después ella comenzó a sospechar que él le era infiel, pero Mercury le reconoció que era homosexual y su relación terminó. Sin embargo, continuaron teniendo una gran amistad. Incluso, ella fue la primera en saber que él tenía HIV y quien estuvo siempre acompañándolo en los buenos y malos momentos. Por esta razón, Freddie decidió dejarle la mitad de su herencia, regalarle su mansión de Londres, donde se encontraba su querido piano, y el 50% de sus ganancias futuras. Su historia de amor también fue contada en la pantalla grande gracias a que Mary contó los detalles de su noviazgo con el exintegrante de Queen. Ex de Freddie Mercury recibirá millones por Bohemian Rhapsody. Fue demolida por la prensa especializada antes de su estreno, pero al final Bohemian Rhapsody se ha convertido en la sorpresa de la temporada de premios 2019. La película sobre la vida de Freddie Mercury y el grupo Queen ha arrasado en taquilla, recibido el espaldarazo de la crítica y de paso generado grandes réditos para los miembros de la banda británica. E incluso para la exnovia de su fallecido cantante. Según un informe de la edición digital del Daily Mail, Mary Austin la mujer a la que Freddie Mercury consideró el amor de su vida y nombró como principal heredera, recibirá una millonaria cifra por las regalías del filme ganador de los Globos de Oro. De acuerdo al citado medio, las ganancias que genera Queen se dividen en cuatro partes entre los herederos de Freddie y sus tres compañeros de banda aún con vida. Brian May, guitarra, Roger Taylor, batería, y John Deacon, bajo. A Mary le corresponde alrededor del 19% de lo que genera el nombre Mercury. Y es que, pese a que su relación terminó muy temprano, este relato es importante en la trama de Bohemian Rhapsody. Freddie y Mary continuaron siendo grandes amigos.
ella fue su asistente y la persona que estuvo presente cuando agonizaba por una neumonía derivada del SIDA, en 1991. En su testamento, Freddie le dejó a Mary la mitad de su patrimonio de 75 millones libras, incluida su mansión en el oeste de Londres donde ella sigue residiendo. Además, le heredó el 50% de sus ganancias futuras. Otro 25% fue para sus padres y el restante 25% para su hermana, Camila Cooke. Cuando murieron los padres del músico, la parte de Mary Austin aumentó al 75%. Según los informes financieros de Daily Mail, por los ingresos que hasta el momento ha logrado Bohemian Rhapsody, más de 700 millones en taquilla internacional. Mary recibiría unos 51.2 millones de dólares, hasta la fecha. Tras la muerte de Freddie Mercury, Mary Austin ha llevado una vida muy discreta y alejada de los medios. Es más, ha sido una de las pocas personas cercanas al entorno del cantante que no se ha pronunciado sobre el éxito de Bohemian Rhapsody. Esta es una de las más recientes imágenes que se tienen de la mujer, actualmente de 67 años. Freddie Mercury y Mary Austin se conocieron cuando el músico trabajaba en la tienda Bimba. Inicialmente, la joven despertó el interés de Brian May, quien contó en el pasado que su compañero de banda le preguntó su opinión antes de cortejar a la joven. Mary Austin recibirá una suma millonaria por Bohemian Rhapsody. Mary Austin, la exnovia de Freddie Mercury y la principal heredera del afamado artista, recibirá este año una millonaria suma de dinero como consecuencia del éxito de la película Bohemian Rhapsody. La considerada como el gran amor del cantante Freddie Mercury, Mary Austin, también forma parte del éxito de la película biográfica Bohemian Rhapsody. La expareja del artista, quien reside en una de las mansiones que le dejó el vocalista de Queen, recibirá el 19% de las ganancias obtenidas por el filme. Esto asciende a aproximadamente unos 51,2 millones, informó el portal mexicano Vanguardia. Lea más, así es Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury. La última voluntad del músico, que dejó bien en claro en su testamento, fue que tras su muerte, su amada Mary recibiera el 50% de los ingresos generados por las obras asociadas con el nombre de Mercury. Otro porcentaje estaba destinado a los padres del cantante, pero luego de la muerte de ellos, Austin se quedó con el 75% de las ganancias.
La película Bohemian Rhapsody se estrenó en noviembre del 2018 y desde entonces la taquilla alcanzó unos 770,6 millones. Los ingresos del filme se dividirán entre los herederos de Freddie Mercury y sus tres compañeros de Queen que siguen vivos, Brian May, guitarrista, Roger Taylor, baterista, y John Deacon, bajista.